está Damayanji Pato, uno de los 3.000 templos que conforman Bagan. Hemos escogido este templo precisamente porque está rodeado de leyendas. Este macizo amurallado data del siglo XII y de hecho nos quedamos con una de las leyendas, quizá es la más macabra de todas. Cuentan que este templo fue construido por el rey Naratu para expiar sus pecados. Y es que, bueno, había asfixiado a su padre, a su hermano, y además había matado a una de sus esposas por practicar ritos hindúes. Así que el hombre construyó este templo un poco para aliviar sus pecados. Aún así, lo que hizo mientras se construía era obligar a los obreros a encajar los ladrillos uno a uno sin usar ningún tipo de argamasa y que no quedara ningún tipo de espacio, por mínimo que fuese, entre cada uno de ellos. Es más, si se podía pasar un alfiler entre los ladrillos, bueno, castigaba a sus obreros y la forma de castigo era amputándoles un brazo. De hecho, aún hoy hemos visto las marcas en algunas de las paredes de esos redondeles conforme los brazos se encajaban ahí y se los cortaban la cara. Otra de las cosas más interesantes de este templo es que al entrar el olor nos ha sorprendido mucho. Os diría que era un tipo de incienso, pero la verdad es que es muchísimo más fuerte. Y otro es que este templo está lleno de vida. De vida me refiero a que en sus techos albergan, aparte de muchas especies de pájaros, varios murciélagos que van sobrevolándonos en todo momento con sus respectivos alfombras que van dejando y que vamos pisando con nuestros pies descalzos, porque en ninguno de los templos se puede entrar ni con zapatos ni con calcetines. Además, por los suelos también habitan varios animales, entre ellos ratas que ya hemos visto corretear a nuestro alrededor y que no es demasiado agradable, pero sí muy interesante. Y nada, contaros que este templo, de todas las leyendas que os decíamos que revolotean alrededor de él, China está intentando invertir en él para su reconstrucción y, bueno, suponen que si esto se llega a hacer, conseguirán presupuesto como para seguir investigando y saber realmente cuál es la historia de este lugar. Desde aquí nos despedimos y seguimos nuestra aventura en busca de más leyendas.